En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Ánimo, ánimo. Ánimo. ¿Ya tienen la anécdota de Pancho Villa? ¿La de ánimo? Ah, ahí se las dejo de tarea. Porque aquí no se puede decir. Pero es eso, ¿no? Siempre ver todo con optimismo, se dice coloquialmente que al mal tiempo buena cara, no también se decía antes en la juventud, no agüitarse, hay que estar siempre optimista y con esperanza y alegría. Muy bien, vamos a informar hoy sobre seguridad, como lo hacemos cada 15 días. Vamos a informar y empezamos con cero impunidad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a presentar el avance de cero impunidad del 20 de enero al 4 de marzo. Adelante. Tenemos 5 extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República. Este es un ciudadano estadounidense que fue extraditado a México, requerido por un juez en el estado de Chihuahua por delito de feminicidio. El resto son 4 mexicanos que fueron entregados a diferentes cortes de los Estados Unidos por homicidio, 2 por asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego y por secuestro y abuso sexual. Adelante. Tenemos como detenciones importantes a Nelly Jacqueline o Nelly Yanel, que fue detenida por la Fiscalía del Estado de Hidalgo con el apoyo de CONACE y de la Fiscalía del Estado de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de un bebé de 3 días de nacido, esto en Pachuca, Hidalgo, el pasado 25 de enero. De acuerdo a las investigaciones, la señora Nelly Jacqueline, de oficio niñera, sustrajo a la menor tras drogar a sus padres y lo trasladó al Estado de México, donde finalmente el bebé fue localizado con vida en el municipio de Valle de Chalco. Adelante. Dulce María N. fue detenida el 21 de febrero de este año por la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de CONACE, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro en agravio de un hombre de identidad reservada en Tenango del Valle.
La víctima fue privada de su libertad por varias personas cuando se encontraba fuera de su domicilio en San Miguel Valderas. A la familia de la víctima se le exigió una cantidad de dinero, misma que fue depositado a la cuenta bancaria de la hoy detenida, y la víctima continúa sin aparecer. Adelante. Tenemos la detención de Arturo N. por parte de la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de CONACE, CONAO y la Guardia Nacional. Tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio cometido en agravio de Gabriel N., él era un servidor público de la Fiscalía del Estado de México, esto el pasado 3 de diciembre del año pasado. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y otras personas ingresaron a un inmueble en Toluca, donde se encontraban 5 personas, los agresores, entre ellos el hoy detenido, quienes fueron y sujetaron a la víctima por los brazos y cuello hasta dejarlo y golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, uno de los agresores le habría provocado la muerte por asfixia. Adelante. Vinculados a proceso, tenemos estas 6 personas por el delito de homicidio agravado de 5 personas ocurrido en Benito Juárez, Quintana Roo. Los responsables fueron detenidos el 8 de febrero del presente año por la Fiscalía de Quintana Roo con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en un operativo realizado en seguimiento a una investigación sobre hechos ocurridos el 29 de enero en el ejido Alfredo B. Bonfil, donde se localizaron 5 cuerpos desmembrados al interior de un taxi. Derivado de esas detenciones se logró ubicar una fosa más con 4 cuerpos sin vida, hallazgo por el que también son investigados quienes fueron vinculados a proceso. Adelante. Tenemos el caso de vinculado a proceso Elías N., él era policía municipal en Cuautitlán de García Barragán. Fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de 2 activistas indígenas, Javier N. y Ginio N., esto en mayo del 2022 en la comunidad de Ayotitlán, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el hoy detenido, al encontrarse en funciones como policía municipal y mediante engaño sacó a las víctimas de su domicilio para presuntamente entregarlas a miembros de la delincuencia organizada. Horas después, las víctimas fueron localizadas con vida tras recibir amenazas presuntamente por su actividad de defensores en la Sierra de Manantlán. Aquí hay un dato, el activista Higinio N., en otro evento similar, pero en el año 2023, fue privado de la vida. Sin embargo, no, este es un delito que no se le achaca, no se le carga al policía Elías N. Adelante. Tenemos esta sentencia de 13 años y 2 meses de prisión a Luis Enrique N., mediante un procedimiento abreviado, tras acreditar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del activista Cruz Soto Carabeo en octubre del 2019 en Guasapares, Chihuahua. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, Paulino N., entonces director de la de Seguridad Pública de Temoris, contrató a Luis Enrique N. y otros para privar de la libertad al activista y mantenerlo oculto por 7 días. El día 20, que era el séptimo día, Soto Carabeo fue encontrado sin vida en la localidad de Lechuguilla. Ya han sido sentenciadas otras 5 personas, entre ellas Paulino N. Adelante. Esta sentencia de 5 años de prisión a Ismael N. y José N. Ismael era director general de Administración de la Alcaldía Benito Juárez y José, subdirector de Servicios Generales en la misma alcaldía. Fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado a 5 años de prisión tras acreditar su responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Esta resolución judicial derivó de una investigación realizada
por la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a una red de corrupción en materia de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez. Adelante. Ahora tenemos el caso, cuatro casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. El primero se trata de la sentencia absolutoria a un presunto abusador sexual de una niña de 4 años. Se trata de Alejandro N., el tío de la menor. Aquí el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Alejandro N., acusado de abuso sexual, ya que a su consideración faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual a la menor. La Fiscalía del Estado de México está en proceso de apelar esta sentencia. Y aquí el juez pasó por alto el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia este caso. Adelante. Este otro caso es el cambio arbitrario de una medida cautelar a 4 procesados en Tijuana que habían sido detenidos en marzo del 2023 tras unos cateos realizados por la Fiscalía General de la República en Tijuana, Baja California. Aquí el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz suspendió una audiencia intermedia y de manera unilateral modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en contra de las 4 personas procesadas por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cambiando dicha medida por excarcelación temporal domiciliaria. Para cumplir con lo anterior, el juez Cortés Ortiz ordenó que el resguardo se hiciera en uno de los inmuebles asegurados y, de no ser posible, que la Fiscalía tendría que pagar un hotel. Finalmente, ordenó que el resguardo se realizara en el inmueble en el que se encontraba alojado su defensor. Por dicha determinación, los procesados estuvieron 3 días en un alojamiento rentado por su defensor y posteriormente reingresados al Cerezo de Tijuana. Por este caso, el juez Cortés Ortiz, en los medios y redes sociales, ya es conocido como el juez Gran Turismo. Adelante. Tenemos el caso del homicidio de la periodista María Elena Ferral en Papantla, Veracruz. Aquí la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez otorgó un amparo a Antonio N., acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferral, para que el juez de control de Papantla deje insubsistente el acto de vinculación a proceso de fecha 12 de diciembre del 22 y emita uno nuevo en el que se establezca que no se acreditó la probable participación del imputado en los hechos. Esta determinación fue confirmada posteriormente de manera unánime por los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. Antonio N. obtuvo su libertad el 28 de febrero, luego de que la jueza Martínez Ramírez ordenara al juez de Papantla dar cumplimiento al amparo otorgado de manera inmediata. Adelante. Este es el caso de cambio de medida cautelar a Emilio N., exdirector general de Pemex. El 19 de febrero de este año, el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio N. para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde el 2022 y que subsistan aquellas medidas no privativas de libertad que le habían sido impuestas en julio del 2020. Entre las medidas retomadas por el magistrado Contreras Navarro se encuentran la colocación de brazalete electrónico, prohibición de salir del país y la presentación periódica quincenal. A pesar de que Emilio N., que fue aprehendido en España después de haberse dado a la fuga, el magistrado Contreras Navarro consideró que la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debidamente fundada. Adelante. Son del mismo caso, en 3 ocasiones, 3 jueces han apoyado, favorecido a Emilio N. El primero fue el juez Gerardo Genaro Alarcón López, lo benefició indebidamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había
realizado a Alonso N., lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio N. Posteriormente, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República en contra de Emilio N. por la adquisición de un inmueble de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble, ya que consideró que no se aplicaba la nueva normatividad del año 2019 porque la adquisición del inmueble se había realizado en el año 2012. Y finalmente el caso que mencioné del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, que le otorga el amparo para cambiar de medida cautelar de prisión preventiva justificada a otra no privativa de libertad. Esto significa que Emilio N. no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial Federal. Sería cuánto, señor presidente. Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar el informe de seguridad conjunto del 20 de febrero al 4 de marzo. Estos son los efectivos de las Fuerzas Armadas que se dedican a dar la seguridad con sus vehículos, aeronaves y buques con los que se emplean para esto. La que sigue, por favor. Vamos a ver el despliegue nacional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas con 281.773 elementos en 13 misiones que vamos a ir viendo una por una. En lo que se refiere a apoyos de seguridad, en apoyo de búsqueda de personas, se dieron 13 apoyos en 7 estados, 564 efectivos, 10 binomios caninos. En lo que se refiere a seguridad de traslado de fertilizantes, fueron 83.653.34 toneladas en 1.716 viajes, 20.592 efectivos. En lo que se refiere a traslado de reclusos, 17 traslados, 19 internos, 1.890 efectivos. La que sigue. Apoyo de seguridad brindados por la Guardia Nacional, fronterizos e interiores en las aduanas, 4.444 efectivos, 21 fronterizas, 11 interiores. En los aeropuertos, 12.959 operaciones de revisión, 76 aeropuertos, 27 aeródromos, 518 efectivos. La que sigue. En la comparativa de resultados de robo de carretera, como lo podemos ver, entre el 2023 y 2024 ha habido un descenso de más o menos 1.09% en lo que se refiere de diciembre del 23 a enero del 24. Igualmente se reforzaron 4 tramos carreteros como es México-Querétaro, Arco Norte, Amozoc-Perote y Nochitlán-Cuanopatlán, con 210 efectivos y 107 vehículos utilizados para eso. Lo que sigue, por favor. Armas de fuego y cargadores, lo que se decomisó en esa temporada del 20 de febrero al 4 de marzo. En marzo fueron 52. Aquí podemos ver todo lo que se ha decomisado en el sexenio, 48.965 armas de fuego. En lo que se refiere a cargadores, en marzo 67 y en lo que va del sexenio, 199.921. La que sigue, granadas y cartuchos. Granadas en marzo 0, en lo que va del sexenio 3.245 y cartuchos en marzo 897, en lo que va del sexenio pues más de 19 millones. La que sigue. En lo que se refiere a detenidos y vehículos, en marzo fueron 44 detenidos, en lo que va del sexenio 83.981. Y en lo que se refiere a vehículo, en marzo 49, en lo que va del sexenio 94.675. La que sigue. En fentanilo y metanfetaminas, marzo en fentanilo 0 kilogramos, en lo que va del sexenio 8.206 kilogramos. En metanfetaminas, 279.7 kilogramos en marzo. Y en lo que va del sexenio, 645.351 kilogramos. La que sigue. Goma de opio, en marzo pues no llegó ni a un kilo.
en lo que va del sexenio, 1260.2 kilogramos, la que sigue. En lo que va de cocaína y marihuana, en marzo 11.1 kilogramos, en lo que va del sexenio 194.728. Y en lo que se refiere a marihuana, pues casi 10 kilos, 754.000 en lo que va del sexenio, la que sigue. Lo que podemos ver anteriormente, que las drogas como son la marihuana y cocaína ha ido disminuyendo y lo que ha ido aumentando son las drogas sintéticas. Moneda nacional y dólares americanos, pues en marzo se llegó a 0.4 millones de pesos, en lo que va del sexenio 649.9 millones de pesos, dólares americanos cero en este en mes de marzo, 143 millones de dólares en lo que va del sexenio, la que sigue. En lo que se refiere a erradicaciones, en lo que es plantíos, 154 plantíos en marzo, 77.759 plantíos en lo que va del sexenio, hectáreas 37.9 en el mes de marzo, 10.400.5 hectáreas en lo que va del sexenio. La que sigue. En lo que se refiere a amapola, 705 plantíos, 437.379 plantíos en lo que va del sexenio. En marzo, en hectáreas de amapola, 169.5 hectáreas y 61.691.9 hectáreas en lo que va del sexenio. La que sigue. En aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, de febrero, del 20 de febrero al 4 de marzo, podemos ver 24 laboratorios. Y en lo que va del sexenio, 2.445 laboratorios. Y esta es la cantidad que se ha decomisado y se evitó la producción de todas estas cantidades y la afectación a la delincuencia, pues mire nada más cuánto es, más de 2 billones de pesos. La que sigue. Estrategia para el fortalecimiento de aduanas y puertos. Tenemos 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores, marítimas 16, hay 7.695 efectivos desplegados. Y bueno, y estos son los resultados, armas de fuego, cargadores, detenidos, etcétera, etcétera. Y lo que va aquí en lo que se refiere a en marzo, hubo cero detenciones de lo que son en recursos económicos y en lo que va del año 3.3 billones de pesos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, en marzo 19.040 litros de hidrocarburos decomisados y en lo que va del sexenio vamos más de 62 millones. Tomas clandestinas, 35 en marzo, 29.633 en lo que va del sexenio. La que sigue. La estrategia de seguridad pública para afectación a grupos delictivos. Hubo dos grupos delictivos afectados, el Cártel de Jalisco y el Cártel del Pacífico, con 12 detenidos. Aquí están 8 y 4. La que sigue. En lo que se refiere al equipo de trabajo interinstitucional que están donde están todas estas dependencias y son estos los 7 estados que aportan más en lo que se refiere a homicidios vinculados a la delincuencia organizada, la tendencia desde luego es a la baja, los resultados aquí los podemos ver de diferentes en este periodo, lo que se ha venido haciendo. La que sigue. En el resultado del esfuerzo nacional de la mayor aportación de la Guardia Nacional, en lo que se refiere a todas estas decomisos, la Guardia Nacional apoya en un 47% y 53% es de las Fuerzas Armadas. La que sigue. En atención a desastres, en lo que se refiere al plan DN3, al plan Marina y al plan de la Guardia Nacional, se atendieron 41 eventos con 25.940 elementos. Y se atendió desde luego el huracán Otis, una lluvia fuerte, frentes fríos, derrumbes, explosiones, incendios forestales 20, incendios urbanos 6 y accidentes automovilísticos 4 y fugas de gas también. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescates, fueron 16 operaciones, 10 rescates diversos, 5 evacuaciones médicas y un accidente aéreo. Hay 2.115 personas involucradas. Se cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, 4 Centros Regionales de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de la Defensa, 28 subcentros coordinadores también de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa,
39 estaciones navales de búsqueda y rescate y un equipo de búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México. La que sigue. En lo que se refiere al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, se tienen desplegados 1950 elementos dándole la seguridad a todo el Istmo de Tehuantepec donde se desplaza el ferrocarril. La que sigue. En atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso se está dando hoy en día en Veracruz y en Oaxaca. Hay 1200 elementos desplegados de Marina, de Salud, de Bienestar y del IMSS, así como de Protección Civil y del DIF, y las personas beneficiadas en este periodo fueron 10,299 personas. La que sigue, por favor. Y lo que se refiere a la pesca ilícita y de redes en la vigilancia del Alto Golfo de California, en el Golfo de Ulloa y en el Golfo de México, se han realizado estas operaciones, 1,900 elementos desplegados, se han realizado 15 inspecciones a persona, a 6 a buques, embarcaciones menores a 12, 7 vehículos, instalaciones, y estos son lo que se emplean, 2 embarcaciones, vehículos y unidades aéreas. Esto es lo que podemos informar con sobre lo que se refiere al informe de seguridad. Ahí va a estar. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el compromiso de que el proceso electoral de este 2024 se lleve a cabo de manera pacífica. Esta es nuestra responsabilidad. Por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del gobierno y de que habrá personal que los proteja. El Gabinete de Seguridad acordó con el Instituto Nacional Electoral y en apego a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecimos con este organismo un protocolo en materia de seguridad que a continuación detallo. La siguiente. Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicará al INE la disposición del servicio para que el instituto informe a los partidos políticos y candidatos. En el caso de que se otorgue la protección, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique que es alto, medio o bajo, según sea el caso. El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. ¿Cuántas solicitudes de candidatos y candidatas, la que sigue, se han recibido hasta el día de ayer a las 12 de la noche, hasta ayer lunes 4 de marzo? Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y
Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. También tenemos 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal. Comentar que hay una mesa permanente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que opera 24 horas al día, 7 días de la semana, y tiene como propósito vigilar y dar seguimiento a esta estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral. Además, estamos pendientes mediante las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y a través de las 266 regiones del país, se da seguimiento y atención a eventuales problemas que se presenten en el territorio. El gobierno de México está pendiente de las solicitudes que sean y para que sean inmediatamente atendidas y todo el proceso se lleve a cabo de manera pacífica. Sería el informe, presidente. ¿Puedo contestar? Lo que yo les podría decir es que cada uno de los candidatos y candidatas tiene exactamente una atención precisa de parte de la Secretaría de la Defensa o Nacional o de la Guardia Nacional. Pero en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, nosotros así lo aceptamos, de que los nombres de los candidatos y candidatas se mantengan en total confidencialidad, así como el tipo de servicios que se les da, por obvias razones. Así fue el acuerdo, solamente estamos manejando lo general. Podría ser, como lo hemos hecho el día de hoy, que partidos es lo que les podríamos estar informando. Aspirantes a alcaldías o presidencias municipales, ¿qué es donde hay más riesgo, o por lo menos en estos últimos meses se han suscitado lamentablemente este tipo de crímenes? Sí, vuelvo a insistir lo que acabo de informar, que la responsabilidad sobre los aspirantes a cargos de elección popular local están a cargo de los gobiernos de los estados y de los municipios. Decirles que todavía no termina el informe y que continuaríamos con un video para dar paso a las preguntas y respuestas, si fuera posible. ¿Cómo se lo solicitan? Por diversas razones, que ellos no tuvieran la capacidad de dar protección, ¿ustedes ayudarían? Tendríamos que estarlo analizando. Tendríamos que estarlo analizando. Ya estamos nosotros, por instrucción del señor presidente, en la responsabilidad de cuidar a los 9, a las aspirantes a las 9 gubernaturas estatales y de la Ciudad de México, si así lo solicitan. Va a seguir la conferencia y luego las preguntas, presidente, estaríamos presentando un video. Basta de guardar silencio. Basta de ocultar la realidad. ¡Hablemos claro! La crisis que enfrentan las sociedades de Estados Unidos y Canadá es la pandemia del consumo de drogas sintéticas. Sus jóvenes están muriendo por sobredosis. Tan solo en Estados Unidos tienen registro de más de 100,000 jóvenes fallecidos por sobredosis de drogas. Y Canadá ha reconocido que al menos 20 personas mueren al día por esta misma causa. En México,
estamos atendiendo preventivamente las causas para evitar una crisis de salud. El gobierno de México tiene la responsabilidad legal de combatir el tráfico de drogas sintéticas que cruzan por nuestro país, pero principalmente tenemos el compromiso moral y humanitario de ayudar a atacar desde todos los ámbitos este flagelo que está cobrando miles de vidas de hombres y mujeres jóvenes en Estados Unidos y Canadá, que mueren rápidamente a causa del consumo de las drogas sintéticas, aunque el origen de esta pandemia es la desintegración familiar por la falta de valores sociales y culturales. En México, no queremos que nuestros jóvenes caigan en el consumo de estas sustancias. Por eso, tenemos que fortalecer, desde los hogares, el amor a las niñas y niños, a los jóvenes. Las familias mexicanas estamos formadas en valores y los hemos transmitido de generación en generación. Y hoy requerimos que las madres y padres, los abuelos y abuelas, escuchen las inquietudes de sus hijos y nietos, que los apoyen y hablen con ellos, para evitar caer en esa crisis en que se encuentran las sociedades de nuestros vecinos del norte. Debemos recordarles a nuestras niñas y niños y a los jóvenes que no se dejen engañar con la idea de tener dinero fácil, porque esa concepción es efímera y peligrosa. Que creer en la vida fantasiosa, enarbolada mediáticamente en las series de televisión, donde los capos tienen vida de reyes, es una gran falacia, porque en la realidad, quienes eligen ese camino sufren y pierden su libertad, sus sueños, y viven perseguidos y a la sombra. La felicidad está en trabajar honradamente y con dignidad, porque los lujos que se obtienen por la ruta de la criminalidad son pasajeros. Para garantizar la salud de la población y contrarrestar los riesgos que representan el tráfico ilícito y consumo de drogas sintéticas, se ha fortalecido la estrategia del Estado mexicano mediante las acciones siguientes. Incremento en el establecimiento en vigilancia y control de las aduanas, para mejorar el seguimiento de sustancias químicas utilizadas en la producción ilegal de drogas, lo que incluye la verificación sanitaria de laboratorios farmacéuticos y establecimientos que manejan sustancias reguladas a través de la COFEPRIS, intensificación de las operaciones de búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos. En México, el cultivo de las drogas tradicionales como amapola, marihuana y heroína tuvieron su auge entre 1990 y 2015. Actualmente, los derivados de la amapola, como la goma de opio, presentaron un decremento entre 2019 y 2023 de un 76%, mientras que la marihuana fue de un 80%, lo cual fue originado por la tendencia de la delincuencia para elaborar drogas sintéticas con el empleo de sustancias comerciales como cloro, cianuro de sodio, ácido muriático y ácido sulfúrico, ya que estas drogas generan mayores ganancias, adicción, menor inversión y tiempo en su fabricación. Sin embargo, también son más letales. Esta modificación en la producción y venta de estupefacientes se ve reflejada en los tiempos y costos de producción. Por ejemplo, un kilo de marihuana se produce en 5 o 6 meses y se vende entre 50 y 160 dólares en las calles de Los Ángeles, California. En tanto que un kilo de fentanilo se elabora en horas y su valor en el mercado es de $5,000 en México y $200,000 en Estados Unidos. Es por ello que, en la presente administración, se reorientaron los esfuerzos de las dependencias participantes para atender esta problemática, concentrando el mayor esfuerzo a partir del 2022 en Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero, en la búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, sin dejar de atender la erradicación de plantíos de enervantes. Esta problemática también demandó la necesidad de controlar y acotar el suministro de sustancias químicas con que se elaboran estas drogas, principalmente los precursores químicos ligados con la industria farmacéutica. Los precursores químicos tienen su origen en países de Asia, llegando a América por Canadá, Estados Unidos de América y México, mediante el empleo de diferentes rutas aéreas, terrestres y marítimas. Es por eso que la coordinación y cooperación interinstitucional ha sido reforzada mediante acciones para verificar y dar seguimiento al uso de sustancias químicas,
susceptibles de ser empleadas en la producción de drogas sintéticas, conforme a las atribuciones y en apego a la legislación correspondiente. En 2023, se reformó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos y la Ley General de Salud, mismas que contribuyen a prevenir la producción ilícita de drogas sintéticas, de tal manera que se implementaron como únicas vías de ingreso de precursores químicos a nuestro país cuatro aduanas: Veracruz, Manzanillo, Nuevo Laredo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con el objetivo de contar con herramientas tecnológicas que coadyuven al control de sustancias químicas, México ha impulsado la creación e implementación de plataformas sistematizadas a través de las cuales se facilita el seguimiento de precursores. En este sentido, destacan el Sistema Integral de Sustancias y el Sistema de Control de Precursores Químicos, los que facilitan las labores de seguimiento de forma sistematizada en tiempo real al interior del país, entre las dependencias y agencias reguladoras. Por otra parte, para que los laboratorios clandestinos funcionen, requieren ubicarse en áreas con fuentes de agua, preferentemente en áreas rurales, aislados de vías de comunicación y con espacios para ocultar los precursores químicos. Es por esto que las instituciones de los tres niveles de gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, llevan a cabo operaciones para su búsqueda, localización e inhabilitación en las entidades federativas con alta incidencia delictiva asociada al narcotráfico, principalmente en Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco, Sonora y Baja California. Es de resaltar que, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, las Fuerzas Armadas mantienen empeñados más de 7.000 elementos en el combate a la elaboración de drogas sintéticas, toda vez que a partir del inicio de la presente administración se ha incrementado de manera significativa la localización y aseguramiento de laboratorios y sustancias químicas para la producción de metanfetamina. Por tal razón, con el fin de acotar las actividades de la delincuencia organizada, se implementó a partir de junio de 2022 la operación de búsqueda y localización de laboratorios clandestinos de metanfetamina, mediante la que se ha logrado localizar e inhabilitar hasta la fecha 2.438 laboratorios y 1.111 áreas de concentración de sustancias químicas y material diverso. Además, de 640 toneladas de metanfetamina y 2.900 toneladas de sustancias químicas. Por lo que respecta a la destrucción de estos laboratorios clandestinos, las Fuerzas Armadas llevan a cabo los siguientes métodos de inhabilitación y destrucción, los cuales dependen de las características físicas y químicas de los materiales: destrucción por mano de obra, empleo de explosivos, contaminación de sustancias e incineración. En México, únicamente se han encontrado centros de manufactura para la confección de pastillas, comprimidos o cápsulas de fentanilo, de manera manual o empleando máquinas tableteadoras, sin encontrarse laboratorios de fentanilo, donde se realice el proceso completo para obtener este tipo de droga. Así, en la presente administración, las Fuerzas Armadas han asegurado 25 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde se han localizado 39 máquinas tableteadoras que son empleadas para confeccionar pastillas de fentanilo, siendo los municipios de Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde se han asegurado dichos centros. Estos esfuerzos, aunados a los resultados obtenidos en los puestos de control establecidos en las vías de comunicación, han arrojado el aseguramiento total de 8.2 toneladas de fentanilo. En diciembre de 2021, se aseguró en Jalisco más de 350 toneladas de sustancias químicas. En febrero de 2022, se aseguraron en el Estado de México tres inmuebles utilizados como bodegas de sustancias químicas, incautándose más de 75 toneladas de sustancias químicas. En diciembre de 2023, se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora, asegurándose más de una tonelada de metanfetamina, 79 toneladas de sustancias químicas, 56 reactores y 23 condensadores. En enero de 2024, se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina subterráneo en Sinaloa, asegurando
2 toneladas de sustancias químicas, 6 reactores y 16 condensadores. El 8 de febrero de 2024, se aseguró un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora, con más de 41 toneladas de metanfetamina, 12 toneladas de sustancias químicas, 72 reactores, 102 condensadores y 32 centrifugadoras. El 29 de febrero de 2024 se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina, mimetizado de conformidad a la orografía del terreno, empleando mallas y lonas en Baja California, con más de 28 toneladas de sustancias químicas, 19 reactores y 19 condensadores. Con estos aseguramientos de laboratorios clandestinos, se evitó la producción de más de 8.000 toneladas de metanfetamina y se ha logrado una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 2 billones de pesos. Estos aseguramientos de metanfetamina y destrucción de laboratorios clandestinos, obtenidos mediante actividades de inteligencia y reconocimientos de las tropas, han logrado afectar a todos los cárteles de las drogas y organizaciones afines a ellas, teniéndose un registro de 83.414 detenidos asociados a este círculo criminal de droga, dinero, armas de fuego. Con estas acciones, el gobierno de la República refrenda su compromiso de prevenir y mitigar el mercado ilícito de sustancias químicas que amenazan al pueblo de México. No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir convocando a las familias para que se acerquen a sus hijos y nietos. Les transmitan valores, el amor a la vida, el respeto. Privilegien el amor por encima de las satisfacciones pasajeras. También vamos a seguir difundiendo en las escuelas campañas de prevención contra las adicciones. Que escuchen las niñas y los niños, los jóvenes en general, que las drogas destruyen, matan y que no están solos al enfrentar estas tentaciones. Tendrán acompañamiento desde el gobierno de la República y con la sociedad mexicana. Bueno, ¿vas a preguntar sobre esto? Sobre la seguridad. Ah, de acuerdo. Porque ya viene, ya van a ser las 8 y vamos a la clase de historia. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Después de conocer este reporte, presidente, conocer el detalle si de estas 23 solicitudes son solicitudes que están en proceso o ya son solicitudes que están siendo, pues bueno, se encuentran en operación, si ya tienen seguridad quien haya solicitado este operativo. Y, presidente, recordará que incluso antes de las precampañas, algunos comunicadores se aventuraron a decir, a manejar la idea de un posible magnicidio que sería responsabilidad suya. Hoy en campañas, algunos de los mensajes de los candidatos, candidatas, tratan de colocar la palabra miedo, como tratando de colocar la idea de que en el pueblo hay miedo. Presidente, ¿el pueblo de México tiene que tener miedo en este proceso electoral? ¿Cómo ve el escenario? Bueno, es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Todo esto, ¿no?, es parte de la circunstancia. Yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila,
muy segura y diría feliz. Así lo demuestra la encuesta del INEGI. El pueblo de México es feliz, muy feliz. Y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada. Esa es mi opinión. No es por ahí. ¿Qué otra cosa están manejando? Pues esto de la violencia. Ah, lo del agua. Pero eso tiene que ver más que nada aquí, en la ciudad. ¿Qué otra cosa? No, lo de el narcotráfico, narcopresidente, narcopresidente, eso no me meto, pero lo del narcopresidente con mucho dinero, muchísimo dinero, millones de pesos, nuestros adversarios echaron a andar una campaña. Incluso utilizaron al New York Times para calumniar y a otros medios. Se descubrió de que contrataron lo que llaman granjas de bots. Sistemas automatizados para simular de que son personas que están reafirmando la idea de que somos narcotraficantes. El mensaje como no sé traducirlo y ya no lo voy a repetir, en realidad es un mensaje que etiquetan en las redes de millones de personas que supuestamente repiten, ¿no? AMLO, presidente narco. Estamos hablando de 140 millones de veces o 140 millones de personas que supuestamente aseguraron, ¿no?, en las redes sociales este mensaje, cuando todo es artificial. Como el mundo al revés, nada más que pues no pueden, porque creo que ya esas estrategias no funcionan en ningún lado, pero menos en México, menos aquí, porque si algo se ha logrado entre todos, desde abajo, es tener muy claro el papel que juegan los medios de información, que en sentido estricto son medios de manipulación. En eso se ha avanzado muchísimo. Entonces la gente ya sabe leer un periódico
perfectamente bien escuchar la radio, ver la televisión, las redes sociales, y ya no se deja manipular, porque nuestro pueblo está muy politizado, es muy consciente, y eso los publicistas o no lo saben o no tienen otro modo más que aplicar la vieja receta de Goebbels de que una mentira, si se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Eso ya no funciona. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Tan no funciona que echan a andar esa campaña. ¿Quieren ver la encuesta de ayer de El Heraldo? ¿Lo puedo poner o no? No, ¿verdad? No, ya no puedo. No. No hacen nada. Nada. Al contrario. La gente sigue teniéndonos confianza, y yo le agradezco mucho al pueblo de México, porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, deshonestos, ya nos hubiesen hecho polvo, ya hubiesen hecho minilla de peje. Pero no pueden, porque llevamos décadas luchando por nuestros principios, nuestros ideales y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Entonces, esa es nuestra protección, eso es nuestro escudo, eso es lo que nos blinda, y así hemos resistido. Entonces, todo esto acerca de la violencia y demás, claro que estamos nosotros buscando ayudar a, bueno, proteger a todos, es nuestra responsabilidad. Pero ¿a quién le convendría que hubiesen desgracias? Entonces hay que estar pendientes y decirles también, si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada. Nada. Que lo que hay que hacer es, en campaña, visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Saber si estos 23 solicitudes ya, los 23 solicitantes ya tienen seguridad o están en proceso de recibir la atención. Con permiso, presidente. A ver, ¿cómo le explico? En relación con la seguridad de candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral 2024, se han recibido 23 solicitudes de protección
para tres aspirantes a la presidencia de la República, tres gobernadores y gobernadoras, siete senadores, 10 diputados federales, de los cuales se han atendido 7 ahora le digo 7 que ya tienen la protección y 14 están en proceso. El 2 y el 4 de marzo nos llegaron las solicitudes de 7 y de ellos a partir de hoy tendrán seguridad, 7 a partir de hoy, y los 8 restantes, porque nos faltan, hemos tenido problemas para el contacto. Mire, uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico, esperamos que nos conteste, esa es alguna de las causas. En el otro, el número telefónico es conmutador y no cuenta con correo electrónico, vamos a contactar otra vez al INE. En otro caso, el enlace del candidato verificará la disponibilidad de su agenda. En otro caso más, el número de contacto indica que no existe y se envió correo electrónico. En síntesis, de los 23, 14 están en proceso. De esos 14, 8 hoy van a tener la seguridad y 7 los vamos a contactar. Los otros ya tienen la seguridad. De todas maneras, ahorita les envío una tabla con el estatus de cada uno, que es un poco lo que ya está, nada más que está por partidos, y les hago el resumen bien, bien, en qué estatus están hasta esta hora. Con mucho gusto. No, pero perdón. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Pues un poco para seguir en la dinámica. El domingo pasado llamó muchísimo la atención un comunicado amplísimo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde pues señala muchísimas, muchísimas cosas. Yo me quiero centrar en dos, básicamente. Advirtió a la ciudadanía este largo comunicado por parte de todo este cuerpo colegiado de los obispos católicos en México de que hay riesgo de retroceso democrático, esto es textual, riesgo de retroceso democrático por el clima de violencia que se vive en el país. En este comunicado, de manera urgente, digámoslo así, el episcopado llamó a salir a votar y que todos respeten los resultados de las elecciones porque, esto es textual, por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Me gustaría saber su opinión respecto de este pues largo, largo posicionamiento de la jerarquía católica. Pues estoy de acuerdo completamente. ¿Hay riesgo de retroceso democrático por el clima de violencia? No, no. Es lo que dice. Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia, porque es por el bien de todos, primero el pueblo. O sea, la democracia es el pueblo. Y lo otro, aunque no estoy de acuerdo en que vaya a haber retroceso democrático, respeto ese punto de vista. No estoy de acuerdo, pero lo respeto y tienen todo el derecho de manifestarse. Bien, saber qué le ha reportado la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos en torno a las gestiones de líderes católicos en busca de la paz con integrantes del crimen organizado. ¿Por qué le pregunto esto? Porque ayer el director de Gobernación del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, calificó de delincuentes a los obispos y sacerdotes que se reunieron con jefes de grupos delincuenciales. El funcionario del Estado de Guerrero, el funcionario,
dijo que están fuera de la ley quienes están promoviendo ese tipo de diálogos, que es una cuestión que no le toca. Yo le pregunto, ¿qué le ha reportado la subsecretaría, la Secretaría de Gobernación a través de la subsecretaría? ¿Es real que hay una tregua lograda con algunos jefes del crimen organizado? Y si estarían sobrepasando en su papel estos jerarcas católicos en pos de la paz. No, mire, vivimos en un país libre y no se limita a nadie su derecho a expresarse, a manifestarse, a reunirse, a asociarse y llevamos muy buena relación con la Iglesia Católica y con todas las iglesias. Y no vamos nosotros a polemizar con las iglesias, porque también eso podría ser una estrategia de los publicistas. A ver, la confrontación, no, es amor y paz. Amor y paz. Y somos libres. Ayer hablábamos de las expresiones de Ricardo Salinas y lo hicimos de manera muy transparente. Y lo mismo ante cualquier cuestionamiento. No hay ningún problema. ¿No estaría usted de acuerdo con lo que dijo el secretario de Gobernación del Estado de Guerrero, de que estarían fuera de la ley ese tipo de diálogos? No. Eso no. No, pues, es como si presentamos denuncias, ¿no? Porque nos calumnia MBS. O nos calumnia el Universal o Reforma o cualquier medio, pues no terminaríamos nunca de estar presentando denuncias. No. Cada quien es responsable de sus actos. Y como vivimos, lo repito, en una sociedad con un pueblo muy consciente, le dejamos a los ciudadanos que resuelvan de acuerdo a su criterio. Es que ya la tutela, el ver al ciudadano como menor de edad, ya es algo de la prehistoria en México. Ya no es así. Por eso no han podido oponerse y avanzar en contra del proceso de transformación que está en marcha. No han podido, ni podrán. Entonces, somos libres. Si estoy planteando que nos manden la Estatua de la Libertad, que se venga de Nueva York, porque allá ya se está poniendo más verde que como es, de coraje, y aquí estaría feliz.
porque vivimos un país muy libre y democrático, como nunca, porque lo que había antes no era democracia, era una oligarquía con fachada de democracia. Esto para los jóvenes. Aristóteles definió 6 formas de gobierno. Decía 3 buenas y 3 malas. Hablaba de la aristocracia, de la tiranía, de la oligarquía, de las que me acuerdo, y de la democracia. Y definía, y además está en los diccionarios sobre política. Hay un buen diccionario sobre política que publicó el siglo XXI de Bobbio. Lo recomiendo para los jóvenes. Norberto Bobbio, sí. Y ahí se define, bueno, desde la época de los griegos, Aristóteles dice, la oligarquía es el gobierno de los ricos, o para los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo. ¿Qué había en México? ¿Había democracia? ¿Había un gobierno del pueblo? No. Era una oligarquía con fachada de democracia. Entonces, cuando dicen, con todo respeto, ¿no?, de que va a haber un retroceso democrático, pues no entiendo, porque apenas y estamos dando los primeros pasos hacia una democracia verdadera, auténtica. Porque en el tiempo en que supuestamente había democracia, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, y los que se beneficiaron fueron los potentados. Entonces, ahora pues es distinto, porque se beneficia fundamentalmente, con prioridad, al pueblo. Y hay preferencia por los pobres, no por los potentados. Entonces, ¿qué es lo que quieren los conservadores? Quieren poder sin pueblo. Quieren kratos sin demos. Y eso pues ya no es posible. Sí, le planteé un comentario sobre este comunicado, sobre todo porque aquí lo retomo y llama la atención en el
que el Episcopado Mexicano diga que nuestros problemas son muchos en materia de seguridad, desigualdad social, crecimiento económico, insuficiente empleo formal y digno, cobertura y calidad educativa y de salud, migración, polarización social y otras problemáticas. Tienen razón, aparte de, pero tienen razón. El retroceso. Es eso, porque no se puede, después de siglos de opresión, de injusticias, de privilegios, después de siglos de corrupción, no se puede de la noche a la mañana cambiar esa realidad. Estamos iniciando una etapa nueva en la vida pública de México. Imagínense, la corrupción se da desde que llega Cortés y se apoderan del tesoro de Moctezuma, y el mismo Bernal Díaz del Castillo, que acompañaba a Cortés, soldado en la conquista, y que escribe un libro básico también para los jóvenes, La historia verdadera de la Nueva España, habla acerca de que cada vez era menos el tesoro, porque lo iban saqueando, y ya cuando lo reparten, dice él, les toca a cada soldado de la conquista pues unas cuantas monedas, porque ya se habían quedado con la mayor parte los jefes, Cortés y los jefes. Eso no existía en el México prehispánico, no había esa codicia. Hay una parte que es en el del libro, hablando de eso. Por eso hablo del humanismo mexicano, porque la codicia, ¿sí?, no era algo común en el México antiguo. Eso se trajo de Europa. Y por ejemplo, miren lo que digo aquí. Acerca de cómo se buscaba el oro. La primer fiebre del oro se da con la llegada de los invasores. Fíjense lo que dice Galeano en su libro memorable, Las venas abiertas de América Latina.
sobre la codicia por el oro. A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al Valle de México. Los enviados de Moctezuma regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles, cito, dicen los indígenas, estaban deleitándose como si fueran monos, levantaban el oro, como se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed, oro. Se les ensancha el cuerpo por eso. Tienen hambre furiosa de eso, como unos puercos hambrientos ansían el oro. Ya he contado que este palacio lo quemaron dos veces y una tercera fue también incendiado, pero fue un accidente. Pero durante la colonia dos veces quemaron este palacio. Y las dos veces que se quemó tuvieron que ver con la corrupción, de pleitos entre el virrey y el arzobispo. Siempre perdían los virreyes, porque el pueblo apoyaba al arzobispo. En una ocasión, un virrey acusó al arzobispo de estar traficando, especulando con el maíz y quedarse con oro de minas de Zacatecas. Y el arzobispo lo excomulgó y se generó un conflicto y tomaron el palacio, el pueblo, y fue destituido el virrey. Tienen que leer el libro, porque si no, bueno, entonces, pero vamos a lo mismo. ¿Cuándo ha habido democracia? Entonces, ahora los demócratas, entre comillas, quisieran que continuara la farsa de mantener una supuesta democracia o tener en apariencia una democracia
y en el fondo mantener un gobierno, y en realidad mantener un gobierno en favor de una minoría. Entonces, por eso hay que replantearnos todo, tener mucho cuidado con el manejo de las palabras, de los términos, de los conceptos, porque si hay algo que ha hecho daño y que ha sido como una de las características principales del sostenimiento de un régimen autoritario y corrupto como el mexicano, ha sido la simulación. Por ejemplo, Porfirio Díaz fue el gran simulador, porque siempre hablaba de la legalidad, de las leyes, la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Y eso mismo se trasladó luego de la Revolución, ese sistema político basado en la simulación, división de poderes, democracia. Libertades, justicia, cuando la realidad era otra. Pero qué bueno que se están generando todas estas polémicas y hay que darles cauce, no reprimir nada. Que todo el mundo se exprese, se manifieste. Bien, presidente, en otro tema, y aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa Nacional, pues tocar el tema de los soldados que perdieron la vida en allá en Baja California. Ayer usted tocaba el tema, nos señalaba que se aperturó la investigación, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber cuál es el grado que tiene el militar, el jefe de grupo que estaba ahí con ellos. Si se investiga la hipótesis de que fue una novatada, como dicen los familiares, de que ya había terminado esto, y si nos podría precisar los delitos, o si es solo un delito, por los cuales se aperturó la indagatoria, y si esto daría cabida a que se enfrentara la investigación en libertad. Esas serían mis dudas, por favor. Bien, desde que se tuvo conocimiento de esta situación allá en el centro de adiestramiento en Ensenada, nuestra fiscalía, la fiscalía militar, empezó todo el proceso de investigación, está en investigación. El director del centro está enfrentando este proceso. O sea, la parte militar, la parte de investigación militar es similar a las investigaciones civiles. No se pueden dar los datos hasta que no se termine el proceso o puedan ser ya dados a conocer. Claro. Si no, no le pregunto el nombre, nada más el grado militar. Es parte de lo que no se puede dar. Es un militar que era el director del centro de adiestramiento, el responsable del adiestramiento del personal que va ingresando a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional, está enfrentando ese proceso y en su oportunidad podremos dar a conocer pues la situación. Lo que sí, si de los delitos que tenga la Fiscalía podría determinarse algunos que no sean juzgados porque rebasa el ámbito de la parte militar, se tendrán que
turnar hacia la parte federal y se encargará la Fiscalía General de la República de hacer este complemento a lo que tiene la carpeta de investigación. En el ámbito militar, ¿cuáles fueron los delitos por los que se inició indagatoria? Se inició por desobediencia, porque hay procesos o procedimientos que se deben de tomar en consideración y que están aprobados y establecidos para poder llevar un adiestramiento. Si salen de ese procedimiento, entonces es una desobediencia que implica, pues es un delito dentro de la parte militar, implica un castigo. Y también por la parte de haber generado la muerte de estos elementos, también hay un abuso de autoridad causando la muerte, que esto es, así se determina el delito, pero quizá esta parte se tenga que ir hacia la jurisdicción federal, no podrá ser atendido por la jurisdicción militar, pero serían pues los principales delitos que con los que inicia. Desobediencia y abuso de autoridad. Sí. Físicamente, ¿dónde se encuentra esta persona, el militar? Está en Tijuana, ahí está ahorita este elemento, y está también en el proceso de tener su audiencia y ya determinar el juez militar la parte correspondiente. ¿Nos podrían informar? Sí, ya que podamos darles mayor información, ya que avance la investigación, que avance el proceso, ya nos podrá dar nuestra fiscalía militar qué tanto o hasta dónde podemos hacer del conocimiento pues información que no afecte a todo el proceso de investigación. ¿La audiencia que va a tener es para lo de la vinculación a proceso? Sí, es para vinculación a proceso. ¿Y cuándo vence el plazo, general? ¿Perdón? ¿Cuándo vence el plazo? No tengo ahorita el dato, pero se amplió, ¿no? se pidió una ampliación por parte del defensor, se le asignó la ampliación. Yo creo que debe de ser en el transcurso de esta semana cuando ya se llegue a ese término de la ampliación. Qué amable, general. Oiga, y nada más lo de la novatada, porque ahí no me quedó claro. Esa es parte de la investigación. O sea, sí se considera dentro de la hipótesis ministerial. ¿Por qué hizo esa actividad si no estaba considerada en el adiestramiento, en el proceso de adiestramiento, en las actividades que tenía que desarrollarse para preparar al personal en esta primera fase de darle conocimientos y capacidades al personal que va ingresando? Eso es parte de la investigación. ¿Por qué lo hizo y cómo se puede considerar esa actividad a la que llevó al personal a perder la vida? Bien, general, nada más, ¿es el único detenido? Sí, él es el único. Él es la cabeza de esa área, el responsable directo de llevar a cabo el adiestramiento de este personal. Qué amable, gracias. Gracias, presidente. Hacemos un paréntesis, ¿no? Nada más por la clase. Es que ayuda mucho, bastante. Los conservadores no quieren que se conozca la historia. Hablaban recientemente los neoliberales, los teóricos de la política neoliberal, del fin de la historia. Y todavía algunos, ¿y para qué voltear atrás? Pues si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Hoy vamos a hablar de Morelos, porque eso es lo que nos inspira. José María Morelos y Pavón
cura michoacano, a quien Hidalgo nombró el 20 de octubre de 1810, jefe insurgente en el sur de México. Hay una anécdota de que se encontraron Hidalgo y Morelos. Hay un debate también donde fue el pueblo donde se encontraron. Pero bueno, se habla de Charo, Michoacán. Y ya ven cómo los líderes somos dados a discutir mucho. Y se dice que en ese encuentro Hidalgo y Morelos solo se vieron 3 minutos, y lo único que le dijo Hidalgo a Morelos fue: vete al sur. Y ya Morelos tenía claro, ya sabía lo que tenía que hacer. 3 minutos, vete al sur. Suele pasar en los dirigentes que discusiones, ¿no? Asambleas. Y si se burocratizan los movimientos, hasta se solicita, dámelo por escrito. Y aquí fue 3 minutos, vete al sur. Luego del fusilamiento de Hidalgo, el también sacerdote político y militar Morelos ocupó la dirección del movimiento de independencia hasta que fue asesinado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, aquí cerca, en el Estado de México. La vida de José María Morelos y Pavón es uno de esos acontecimientos históricos irrepetibles. En su infancia y juventud fue arriero, más tarde seminarista, cura, libertario, demócrata, patriota, legislador y estadista. Siempre se le recuerda como militar atrincherado en el sitio de Cuautla, en donde surgió la cariñosa copla popular. Todavía se escucha: por un cabo doy 2 reales, por un sargento 1 doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Hace unos días ya hablábamos de que el maestro Carlos Pellicer lo describe así: imaginad una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo, eso es Morelos. Lo que más admiro de este auténtico siervo de la nación es su fervor por el pueblo y la forma en que busca reivindicarlo. El documento que da a conocer en Chilpancingo, Guerrero, en 1813,
conocido como Sentimientos de la Nación, es un texto fundacional que debe ser de lectura. No puedo expresar obligada, pero sí de lectura para todos los que quieren conocer la profundidad política de los dirigentes de nuestro país y los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. En ese documento se recoge y expresa en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo aún vigente por su relevante dimensión social. Un tratado de humanismo. Los 23 puntos dictados por Morelos, y pongo dictados por Morelos porque hay quienes dicen que él los dictó y los escribió Andrés Quintana Roo y le decía a Morelos: usted que es un hombre de letras, ponga por favor. Y ya le dictaba. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran profundidad en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay cuatro de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia histórica y humana. Decía Morelos, imaginemos, ¿no?, cómo le hablaba a Quintana Roo: usted que es un hombre de letras, ponga, escriba que se modere la indigencia y la opulencia, no encuentro, digo yo, una fórmula más clara para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestro país, que se modere la indigencia y la opulencia. Yo no sé si puedo poner esto, pero es académico o teórico. Aunque parezca increíble y nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, hasta hace poco, la desigualdad se volvió aún más extrema que cuando Morelos exigía que se moderara la indigencia y la opulencia. Más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto, es hoy pues una necesidad básica. No puedo poner lo que aquí está escrito, ¿no? Pensaba Morelos, seguramente le decía a Quintana Roo: fíjense, si un economista de nuestro tiempo, un sociólogo, un politólogo, un filósofo, un abogado, podría tener la capacidad de resumir que tenía Morelos. Decía, pensaba, que se eleve el salario del peón. Nada más. ¿Cuántas palabras? Fíjense cómo lo elabora. Son unas cuantas palabras.
¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda? Que se eleve el salario del peón. No voy a leer lo demás. Me voy a la tercera demanda. Pedía Morelos que se eduque al hijo del campesino y del barretero. El barretero es el trabajador, el peón, que trabajaba en las minas. Que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Esto tiene que ver con la educación pública, ¿verdad? Exigía Morelos, fíjense esto, tan vigente, que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esto exige acabar con la impunidad y que se deje de castigar exclusivamente a quien no tiene con qué comprar su inocencia. Aunque estos son para mí los postulados más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América, también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. El que establece que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. ¿Ya ven cómo quieren ya hasta desaparecer la palabra pueblo? El que divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico, el reclamo de leyes generales que valgan para todos, leyes generales que valgan para todos, y por tanto la tácita abolición de los fueros que privilegiaban a las minorías. El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas. Cito textualmente: quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Y hay algo muy importante, visionario, en los sentimientos de la nación, que realmente demuestra lo que era Morelos. Esto es 1813. Este cura profundamente humano y precursor de la justicia declara prohibida la tortura. Desde entonces. Entonces, en esto nos guiamos. Aquí están las enseñanzas. Mañana vamos con el mejor presidente de México,
toda la historia. Vamos a hablar de Benito Juárez. Que los conservadores que no vayan a estar viendo esta conferencia mañana, o que se tapen los oídos. Vamos por acá. Buenos días, señor presidente. En esta ocasión, y bueno, qué bueno que están aquí también de seguridad, le vengo a exponer un caso de fraude, corrupción, abuso de autoridad contra la Administración de Justicia para un grupo de agricultores que se vieron defraudados por un ciudadano americano. Esta situación creo que si hubiera sucedido en Estados Unidos por un mexicano no sería el mismo trato. Continúo. Dicho caso ha sido expuesto desde el año 2018 sin respuesta alguna hasta el momento, por lo que le expongo lo siguiente. El primero de los hechos delictuosos fue cometido por el ciudadano de nacionalidad estadounidense de nombre Noel Willis Borders o Noel's Borders. Los demás delitos fueron cometidos por el agente del Ministerio Público Oswald Martínez Rivera, el juez de control Alberto Méndez Díaz y el subdirector de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Ever Martínez León. Esto en Oaxaca. Estos agricultores se dedican al cultivo y producción de sandía, melón y papaya en los estados de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche y San Luis Potosí. El delito de fraude lo cometió un ciudadano de nacionalidad estadounidense, el nombre ya comentado con anterioridad, Noel Willis Borders. Esto se encuentra documentado con la orden de aprehensión girada por el juez de control dentro de la causa penal número 344-2921, misma orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En México, toda vez que se giró una ficha a la Interpol y una alerta migratoria en contra del ciudadano antes mencionado, el de nacionalidad estadounidense, por lo que los elementos de la Interpol en la Fiscalía General de la República lo entregaron al comandante de la Policía de Investigación del Estado de Oaxaca, quien a su vez lo puso a disposición del agente del Ministerio Público, Oswald Martínez Rivera, y quien estaba en el interior de su oficina en compañía de abogados del despacho jurídico Gómez Mont de la Ciudad de México, propiedad de un exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. Una vez puesto a disposición del Ministerio Público Oswald Martínez Rivera, al imputado, en vez de llevarlo a los separos como procede, conforme a derecho, en compañía de estos abogados, lo llevaron a hospedarse en el lujoso hotel Casa Vegas y después, con todas las facilidades de parte del juez de control, Alberto Méndez Díaz, favoreciendo en todo momento al imputado Noel Willis Borders. Estas autoridades ministeriales cometieron los abusos que quisieron en contra de estos agricultores. El imputado dijo tener residencia mexicana por parte del gobierno de la República. Es por ello que, con el apoyo de estas autoridades del Ministerio Público, el juez y del juez de control, Alberto Méndez Díaz, y el subdirector de la Fiscalía Especializada, llevándose todo este fraude, este ciudadano americano defraudó a estos agricultores, no pagándoles toda llevándose sus cosechas a Estados Unidos, evadiendo la justicia nacional solo por tener recursos económicos. Este ciudadano estadounidense y todos estos hechos delictuosos, señor presidente, están denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca en diferentes carpetas que la tengo aquí, señor, va a estar completa y se la voy a entregar al final de esta mañanera. Y ninguno de ellos se ha judicializado, ninguna carpeta de investigación, ya que el subdirector de esta Fiscalía Especializada, Ever Martínez León, es familiar cercano del agente del Ministerio Público, Oswald Martínez Rivera. Es por ello que los agricultores le piden su intervención para que estos hechos delictuosos no queden impunes, ya que usted no tolera ningún acto de corrupción o abuso de administración de justicia en cualquier mexicano dedicado al trabajo honrado.
Le entrego los documentos al final de esta mañanera y debidamente certificados para acreditar los hechos delictuosos, señor presidente, y que pueda intervenir para resolver este atropello contra ciudadanos agricultores mexicanos y en su defecto sea solicitada la expulsión inmediata del país de este ciudadano americano de acuerdo al artículo 33 constitucional después de haber pagado la deuda total del fraude a estos agricultores. Gracias, señor presidente. Y solo rápidamente para terminar, le quiero comentar que el desarrollo de la región del sureste, gracias a los programas prioritarios implementados en su gobierno, trajo como consecuencia un incremento en el empleo en Tabasco y la región. Dado que el Tren Maya, Corredor Interoceánico, la refinería Dos Bocas, como lo más importante, y los demás proyectos que a fines del 2023 usted entregó en cumplimiento de sus compromisos adquiridos. Son proyectos los cuales dieron el realce al sureste que por años se mantuvo marginado. Esto sin duda pasará a la historia, dado que fueron realizados en un solo sexenio. Algo que hay que destacar son las acciones que el Ejecutivo, por instrucciones suyas, se realizaron a favor del pueblo de Tabasco y Chiapas, y no hay que olvidar que por décadas, cada año, éramos afectados por las inundaciones, debido, como usted lo ha expuesto muchas veces aquí, por el mal manejo de las hidroeléctricas, y que desde que puso cartas en el asunto, no nos hemos inundado, como ferozmente cada año nos pasaba. Personalmente fui dañada y mi familia y muchas familias en el sureste. Con el plan integral que se implementó desde el 2020 con la histórica inundación que hubo, desde entonces a la fecha, este plan integral podemos recordar que consistía en el manejo de drenajes, la mejora de los drenajes, el control de las hidroeléctricas del Alto Grijalva y el fortalecimiento de los programas sociales que vinieron a darnos un respiro en la región, así como el tratamiento para la limpieza de las aguas con el acueducto, que es una obra federal que actualmente está a punto de concluirse y que tanto lo necesitábamos, el agua con mejor calidad en el estado. ¿Considera que el gobierno que le suceda deberá tener los mismos resultados que su gobierno ha dado a México y que su población, estos mismos resultados, los podrá el mismo pueblo con una gran apertura de conciencia, va a poder exigir el cumplimiento de estos proyectos, porque ya tenemos más apertura? Ellos se encargarán de velar que esta transformación siga creciendo. Los jóvenes de esta generación son jóvenes muy documentados y que se han dado cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya no es fácil engañar al pueblo y menos a los jóvenes. Muchas dificultades, críticas y oposición despiadada en contra de su ideología y principios que no son nuevos, sino que siempre usted ha practicado desde su juventud y aún sin tener un cargo político, defendiendo al pueblo, y me consta porque vengo de Tabasco y pues yo he seguido toda su, en lo que a mí me corresponde, ¿no? La historia lo juzgará y estoy segura y muy satisfecha de haber sido testigo de esta transformación. Lo que le quiero compartir, señor presidente, y a todos, esta frase de Benito Juárez, que estoy segura la conoce y que se aplica eficazmente en este momento histórico que está viviendo. Una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más grandes dificultades. Benito Juárez. Gracias, señor presidente. Muy bien. Vamos a pedirle a Rosa Isela lo de los agricultores, ¿sí? Y acerca del futuro, nos va a ir muy bien a todos los mexicanos, a todos. Vamos a tener un futuro lleno de dicha y de amor y de felicidad. Yo estoy optimista. Y acerca del relevo, sí, no hablemos de eso, pero no va a haber ningún problema. O sea, no veo ningún despeñadero, ¿sí? No veo ningún obstáculo, nada. No veo un panorama gris.
nada. Veo un futuro promisorio para México y su pueblo. ¿Mande? Pero ¿y eso que tiene? Lo que estoy diciendo que tiene que ver es lo que deseo y lo que veo yo. Sí. No estoy hablando a favor de nadie. Nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables, para que México siga avanzando. México, que es una potencia cultural en el mundo y que está en un momento estelar, entonces estamos muy bien, muy bien, y no hay motivo para el pesimismo. Yo estoy optimista y tengo elementos, tengo razones. Muchas gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larzaga Comunicaciones. Gracias, presidente, porque tiene mucho tiempo que no pregunto, creo que mes y medio, ya hasta estaba perdiendo las esperanzas. Presidente, quiero darle las gracias a Leti Ramírez, a Gisela Salinas y a Mari Carmen Salvatore por su apoyo en la investigación de los revués que hemos tenido acerca de las escuelas de cirugía plástica, bueno, que eran maestrías en cirugía plástica, y también de una escuela que se abrió de maestría también, que se llama, que está en Texas. Exactamente, el Nuevo León. Esta escuela la estuvieron haciendo, la están haciendo, pues como la hicieron en Veracruz, donde no tienen el reboe y estuvieron investigando. Se llama Kirey y no tiene los revoes. Entonces me gustaría que el Estado de Nuevo León nos apoye, así como nos apoyó el Estado de Veracruz con esos revoes, para poder lograr pues quitarlos o poderlo y poder pues regular, porque como ya lo había dicho el doctor Gatell, de que no era, pues no era procedente una maestría en cirugía plástica. Entonces, pues no sé si nos puede ayudar con su recomendación para que COFEPRIS y Salud. Y no sé con quién podamos seguir viendo esto, presidente, porque antes lo veíamos con el doctor Gatell y pues bueno, ya no está él. Quisiera saber con quién lo podemos seguir, seguir viendo. Y por otro lado, también estuve con la doctora Lupita Guerrero, que era la directora del Hospital General de aquí de México, que bueno, es el hospital más grande de toda América Latina, que está increíblemente bien por todas las especialidades que tiene y toda la gratuidad. Mucha gente le manda las gracias porque antes con el Seguro Popular ellos no cubrían todas las especialidades ni las medicinas, y me consta porque yo fui para allá, porque hicieron una clínica de modelantes y biopolímeros, de lo que yo he estado diciéndole a usted constantemente, y ahí la tienen. La doctora Lupita Guerrero me hizo favor de dar un recorrido muy grande, increíble, y bueno, muchas felicidades, presidente. Por otro lado, quiero darle las gracias a la secretaria Rosa Isela, porque nos hizo favor de ayudarnos con el juez Edgar Agustín Rodríguez Beis, que estaba llevando el caso de la denuncia que hice del abuso sexual del joven Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez, a la víctima, y que este juez, secretaria, pues él es acusado de también de abuso sexual, y bueno, a él no lo han condenado. En cambio, lleva asuntos
de abuso sexual. Entonces, la víctima está solicitando que le cambien al juez porque pues él no tiene ni los valores morales ni el conocimiento para llevar este tipo de juicio. Y también, presidente, quiero hacerle de su conocimiento que tengo mi poder, me hicieron llegar unos documentos de Gil Suart, donde tengo aquí los datos donde hay su empresa y él están dados de alta en todo lo que es en Michoacán, Puebla y Tamaulipas para contratos. Y esos contratos no nos los quiere dar el departamento, bueno, la parte de transparencia, el portal de transparencia, ahí viene, pero ya cuando hacemos un requerimiento del número de contrato y del monto no nos lo quieren dar. Y nos hicieron llegar unos estados de cuenta de depósitos en efectivo. En una cuenta hay 70 millones y en otra cuenta hay 125,694,000. Y Salazar Fernández le ha transferido a Gil Suar y a Juan Carlos Manuel Mijares Álvarez en una cuenta 2,012,000 pesos y en otra cuenta 1,735,000. Me gustaría ver si usted pues nos puede ayudar a que la UIF y el SAT y la Procuraduría Anticorrupción lo pudiera investigar. Quisiéramos saber pues a qué se debe esto y pues… Creo que los depósitos en efectivos no están permitidos y solicitar al gobierno de Tamaulipas y Michoacán y Puebla bueno, que nos den la información que estamos requiriendo acerca del portal de transparencia. Y ya por último, presidente, quisiera yo comentarle que muchos empresarios nos han estado denunciando que hay una persona que se llama Sergio Loredo que ha estado usando al gobierno federal diciendo que él tiene todo el punch, todo el poder, porque lo están protegiendo y él se dedica a lavar dinero con factureras. Sabemos perfectamente que esto no es cierto, ya usted no lo aclaró acerca de la UIF, de que pues esto no es cierto. Sin embargo, quiero, a través de la mañanera, quiero poner a la gente que esté atenta a que esta persona, pues lo único que está haciendo es robarles su dinero. Tanto así que él fue el que hizo algo con ustedes, un fraude en su portal de Visit México y también estuvo detenido un año. También dice que tiene contactos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, pues bueno, esto prácticamente, presidente, lo quiero denunciar. Hay un audio que anda circulando públicamente donde hay una conversación de él con un empresario donde le dice que él va a ayudarle a lavar el dinero en diferentes cuentas y que no va a pagar impuestos. Y yo se lo voy a hacer llegar con Jesús. Gracias, presidente. Muy bien, pues ya te escuchamos y pues Rosa Isela te sigue atendiendo, ¿sí? Gracias, señor presidente. Soy el servidor Carlos Pozos de La Molécula Oficial. Y bueno, antes que nada, felicitarle por estas cápsulas de historia, porque pues para los jóvenes y para la gente adulta como yo, pues nos nutre mucho más. Desgraciadamente para Joaquín López Dóriga, el madrileño, considera él que la mañanera de ayer fue la mañanera más aburrida y dice que no dio nota. Bueno, pero es su punto de vista y se respeta. Felicitarle, presidente. Y bueno, pues quiero iniciar en este ejercicio de comunicación circular. Se ha solicitado el tiraje de dos medios impresos, el diario Reforma, y de acuerdo a su media kit y a la certificación que hace la empresa PricewaterhouseCoopers,
2024 respecto a su tiraje. Este es el tiraje que maneja Reforma. El tiraje ordinario diario es de 131.625 ejemplares. El tiraje los viernes, 142.086 ejemplares. Y el tiraje dominical son 141.332 ejemplares y con 68.054 suscriptores. En tanto, el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, ellos, la gobernación tiene un tiraje de 43.040 ejemplares. Ahí dista mucho las cifras que maneja Reforma. Y la CEGOP, a través del Padrón Nacional de Medios, señala que el promedio de circulación de Reforma es de 40.242 ejemplares, con una devolución de 257.416 ejemplares y una circulación pagada de 3.702.264. En tanto, presidente, también el Universal dice tener un tiraje certificado por la empresa Brumat Certifier del estado de Querétaro, quien tiene un tiraje de lunes a domingo de 158.000 ejemplares. Los martes y los sábados tiene un tiraje de 150.000 ejemplares. Y la empresa certificadora Brumat, ella informa, no de acuerdo al Media Kit del Universal, que el tiraje el Universal es de 160.348 ejemplares. Aquí está la información. Esta es la información del Media Kit de Reforma. Y esta es el Media Kit del Universal, en donde dice que tiene certificado pues el tiraje de estos ejemplares. Y bueno, dentro de su Media Kit también, para aquí está lo de Brumat. Y dentro del Media Kit de el Universal, pues aquí ya muestra a sus tamaños, tabloides y sus columnistas: Paola Roja, Carlos Loret de Mola, León Krause, Luis Cárdenas, Leonardo Curcio, Alfonso Zárate, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, María Elena Morera, José Carreño Carlón, Miguel Alemán Velasco, Hernán Gómez Bruema, José Antonio Crespo y muchos más. Pues esa es la información que se había solicitado en este espacio, e inicio con mi primera pregunta, presidente. No es casual, presidente, que en últimas fechas se hayan publicado al hilo cuatro investigaciones sin pruebas, con un claro tufo golpista, no periodístico y menos profesional, sobre el narcopresidente, presidente. Nunca en la historia de los presidentes en México, en periodos sexenales, habían sido expuestos y atacados a su persona y a su familia sin pruebas por parte de la llamada prensa nacional e internacional. Retomando las palabras de José López Portillo durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el 7 de junio de 1982, frente a directores y propietarios de empresas de comunicación, él les preguntó: ¿una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se oponga? López Portillo le respondió: no, esta, señores, es una relación morbosa, una relación sadomasoquista. Y de ahí nace la frase, y aún vigente: te pago para que me pegues. Presidente, este gobierno que respeta a ricos y a pobres, a creyentes, libres pensadores y a todas y todos los mexicanos, al margen de ideologías, yo le pregunto ante este contexto: ¿considera usted que la minoría rapaz ha rebasado la línea de lucha política en este terreno y ha incursionado al terreno de la conspiración en contra del Estado mexicano? No, no.
No, no hay una conspiración de la oligarquía de México. Es la protesta, la inconformidad, la crítica legítima de grupos de derecha. Es un bloque conservador que aglutina a muchas personas por distintas causas en contra de nosotros. O sea, están los traficantes de influencia, por un lado, que les iba muy bien, porque robaban mucho, y no se han cansado, quieren seguir robando. Esos son unos que están en contra. Otros están en contra porque tienen un pensamiento conservador. Siempre ha existido el pensamiento conservador. Entonces nos ven como populistas, comunistas, demagogos, como ven a quienes no piensan como ellos, porque ellos son clasistas, son racistas, además aspiracionistas, y además muy hipócritas, mucho muy hipócritas, esa es su doctrina, decir una cosa, hacer otra. Entonces es una amalgama de grupos y son muchos, muchos, millones, pero en una auténtica democracia se tiene que respetar a todos, se tiene que respetar el derecho a disentir. Esa es la verdadera democracia. Afortunadamente, también hay mucha gente que coincide en que debe de haber justicia, de que todos somos iguales, de que nadie debe sentirse superior con ínfulas de superioridad. Que debemos de ser humildes, honestos. Yo estoy convencido que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, son posturas distintas. Pero ellos sostienen que cuando usted los cita aquí, por ejemplo, López Dóriga argumenta que
Van 300 ocasiones que usted lo ha mencionado aquí. Ah, porque él es una persona pública. Y dice que lo quiere doblar y que le quiere doblar. No, para nada. No. Sí. Y al otro día también vi que decía Loret de Mola, no me van a doblar. No, pues. Nadie quiere eso. Lo único es debatir, preguntarle cómo es que tiene un departamento de superlujo en la calle Amado Nervo. Rubén Darío. No, ya está rebautizada. Carlos Salinas de Gortari se llama la calle. O sea, ¿cómo le vamos a llamar a Rubén Darío? Es un gran poeta. Eso es lo único. ¿Pero qué doblar de qué? Nada. Y a Joaquín tampoco, ni a Ciro, ni a nadie. Todos estos que mencionaste del Universal, todos en contra de nosotros. Pero a nadie censuramos, nada más que fuera máscaras, ¿no? Ya no se puede engañar. Entonces había, y todavía existe, un bloque, un grupo de periodistas que están al servicio de los potentados, que les pagan muchísimo, mucho, mucho. Hablábamos de los que más ganan, bueno, porque está en Estados Unidos, pero también es para mexicanos. Jorge Ramos, 17 millones mensuales. Ni modo que sea por su gran conocimiento, ¿no?, en el manejo periodístico. León Krause, 5 millones de pesos mensuales. Loret, mínimo 2 millones mensuales. Nosotros estamos cuestionando que violan la Constitución los ministros de la Corte porque ganan 700 mil pesos mensuales. Estamos hablando de quienes ganan más, o sea, hay niveles, y todo esto tiene que ver con una estructura de control y de manipulación que tiene el propósito de sostener a un régimen corrupto. Pero no es nada personal, nada. Es que esto ayuda mucho, sobre todo se va transparentando la vida pública. De esto no se hablaba antes, eran temas vedados. Y queremos que las nuevas generaciones conozcan de cómo es el tejemaneje de la política tradicional, o cómo era y sigue siendo, porque no acaba de desaparecer. Eso va a ayudar mucho
porque si no, imagínense el poder que representa lo mediático. Destituyen gobiernos, acaban con la reputación de opositores, exaltan a gentes deshonestas, hacen lo que quieren, el mundo al revés. Pues vean el intento este, ¿no? De AMLO narco presidente. A ver, ¿de qué? ¿Dónde? Pero el New York Times y el premio de periodismo mundial se ha entregado 2 veces y dirigentes de partidos y todo, pues no pasa nada, nada, porque esto ya cambió. Y pero sí son muy deshonestos, hay mucha deshonestidad también en lo intelectual. Por eso es bueno el debate, pero no es nada personal. Ayer, por ejemplo, hablábamos de lo de, ya lo mencioné, de Ricardo Salinas, ¿no? Sí. Que le declara a la Torre, dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? ¿Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400,000 millones de pesos de los adultos mayores? Entonces, es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400,000 millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es, entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narcopresidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé, aquí las damos a conocer y aquí mismo, ¿sí?, traeré yo el oficio para el fiscal, para que inicie la investigación, toda una investigación. Pero no se puede acusar si no hay pruebas. Y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos. Eso es lo más natural.
hasta en las familias. Pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400 mil millones, pues ya merita una investigación. O sea, ¿dónde están las pruebas? Y esas pruebas, si existen, pues hay que entregarlas a la fiscalía y que se abra una investigación. Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos de corrupción, todos. No podemos encubrir, ni mucho menos ser cómplices. Pero eso tampoco es pleito. Eso es nada más para decir, vamos a que la vida pública sea cada vez más pública. Es bueno. Antes no. Se expresaba a la gente con tanta libertad como ahora, pero no existe ninguna conspiración, ¿eh? Perfecto, presidente. Y siguiendo con el tema de las estrellas del periodismo, en estos 5 años y meses, Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro, Cárdenas, Marín y otros muchos más han dicho que usted no sabe de economía, que se había quedado estancado en los años 70 y que quería estatizar todo, que usted era un comunista al cierre del 2023. Pero bueno, pues usted ha logrado que la pobreza extrema pase del 10.5 al 8.5, presidente. Para no ser cepillados por el INE, no quiero dar más datos. Quiero decirle que pues usted ha hecho que nosotros como mexicanos tengamos la cabeza digna y nos enfilemos, creo yo, a ser una de las economías, de las 10 economías más importantes del mundo, gracias a su conducción. Por ello le pregunto, presidente, ¿México tiene rumbo al socialismo, al comunismo, o si bien la estatización es una economía mixta, y el Estado es la palanca del desarrollo? Mire, es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el modelo? Gracias. Humanismo mexicano. Eso es, humanismo mexicano. Ya no puedo decir más. Humanismo mexicano. ¿Y qué es el humanismo mexicano? Es exaltar lo grandioso de nuestras culturas, de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México. Eso es el humanismo, porque en esas grandes civilizaciones habían cuando menos 4 cosas excepcionales. Primero, la tierra era comunal, no había propiedad privada. Segundo, había libertades, porque la gente vivía en sus pueblos, utilizaba la tierra que necesitaba para sembrar, para sacar
sus alimentos y los de su familia, y también producían para cumplir con su responsabilidad ante las autoridades. Ese era un excedente que entregaban como tributo a las autoridades civiles, religiosas, al gobierno. Pero no eran esclavos. Tenían la obligación de pagar ese tributo en especie y en trabajo para la construcción de las grandes ciudades. El tequio. Lo tercero. Heredamos la honestidad de los pobladores antiguos del México profundo. Todavía hasta hace poco la gente sembraba y dejaba su maíz en la milpa, en la troje. Todavía hasta hace poco mucha gente no sabía qué significaba la palabra robo. Todo eso se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Qué otra cosa heredamos? La honestidad. Hablaba yo de que no había avaricia. La ayuda mutua, la fraternidad, todo eso se mantiene hasta nuestros días, en nuestras familias, en los pueblos. Esa es una vertiente del humanismo mexicano. Y eso era como lo mencionó el maestro Bonfil, era una civilización sometida, oculta, que no se reconocía. Y ahora nos sentimos orgullosos de ese pasado glorioso, de esa grandeza cultural. Ese es el humanismo, en una vertiente. La otra vertiente es lo fecundo de nuestra historia política, con todo respeto a los teóricos del mundo, pero las enseñanzas de Hidalgo, el ejemplo de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Madero, de Lázaro Cárdenas, nos hace un país con una historia ejemplar. Entonces, esas dos vertientes se unen y de ahí surge lo que nosotros hemos
bautizado como el humanismo mexicano. Y eso es lo que estamos aplicando. Porque ¿de dónde nace el apoyar a adultos mayores? ¿De dónde nace el apoyar a los pobres? ¿Qué no quería Hidalgo? ¿La abolición de la esclavitud? Acabamos de leer algo sobre Morelos. Pues de ese legado es que hicimos nuestro plan, lo que llamamos economía moral. De ahí surge. Por ejemplo, no tener tanta ambición por lo material. Imagínense, hay una parte que vamos a ver más adelante. Madero, que era un hombre bueno, 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 cuando llega en junio de 1911, entra a triunfar, como entró también Juárez en 1867, triunfal a la Ciudad de México. Cuando entra, al día siguiente invita a comer a Zapata. Y eran muy buenos amigos. Y sin pretender comprarlo, sino pensando que era una recompensa por los servicios prestados a México por Zapata en la lucha por la tierra, los campesinos, la defensa de la tierra de los campesinos, le dice: le quiero entregar un rancho. Quiero que acepte. Y Zapata le contesta, pero también sin ganas de ofenderlo, dice: no, señor Madero, yo no fui a la revolución para hacerme hacendado. ¿De dónde viene esa honestidad? Entonces, eso es el humanismo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si yo explico cómo manejamos la economía, cómo evitamos la corrupción, cómo gobernamos sin lujos, con austeridad, y cuáles son los resultados, y ya nos quedamos nada más en la descripción de los hechos. No, pensé teóricamente cómo podemos darle contenido a esto. ¿Por qué estos resultados? ¿Cuál es el fundamento teórico?
es marxismo, es leninismo. ¿Qué es? Humanismo mexicano. Y eso es lo que estamos planteando, pero mañana seguimos. Gracias. Tú vas, profesor. Mañana. Nos vamos a desayunar. Nada más ella, porque se quedó. Ella, los dos, pues.